llegamos a la puntilla, amigos. Allá se ve el estero. Miren el italiano, Lo trajimos a la puntilla, el italiano, miren. Miren qué chévere. Ahí van los pescadores. Allá están las lanchitas, miren qué rico. Allá va una familia haciendo turismo. Mientras observa el atardecer, la caída del sol. Estamos en la playa La Puntilla, aquí en el estero. Miren qué bonito. Por allá a lo lejos se ven otras barquitas allá, ¿ves? Es como una lengüita de mar aquí, en el Océano Pacífico. Miren qué delicioso. Aquí vamos a pasar la noche. Acabamos de llegar, son como las 5:30. La caída del sol pues se puede apreciar. Y las chicas se han ido a cambiar, porque nos vamos a hacer un baño en esta rica agua. Tengo que decir, está tibia, está deliciosa, no hace calor, no hace frío, no hace viento, es un clima agradable, casi perfecto, diría yo, un ambiente muy bonito, hay mucha gente, mucha vida, alegría. El italiano no puede creer que está enfrente del Océano Pacífico. Allora, ti immaginavi che veniva tu al Pacifico? Guarda, va a finire che meglio di Roatan. Dai! Ay, qué precioso. Miren, amigos, qué lindo esa costol. Hola, peliquito. Hola. Hola, precioso. Hola, corazón bello. Hola, ¿cómo estás? Qué ser hermoso. Precioso sos. Hola, ¿cómo te llamas? Qué linda sos. Hola. Hola. Hola, bendito. Vamos a registrar. ¿Sí? Sí, miren, amigos, ahorita hacemos una linda paseadita por lo que es la costa de La Puntilla, o sea, disfrutando de este hermoso atardecer. Nos dirigimos hacia la casa abandonada, que dice que está por aquí. Ya quiero ver qué podemos encontrar. Al momento muchos establecimientos ya están cerrados. Sí, aquel italiano está disfrutando. No se esperaba, dice, poder ver el Océano Pacífico. Le gusta porque el agua está calientita. Obviamente, Europa, el agua calientita se ve solo por, o se siente solo por poco tiempo. Y es una experiencia porque aquí la arena es suavecita, parece harinita. Arena volcánica, obviamente, oscura, pero es bien agradable, así que todavía no nos hemos metido, pero estamos disfrutando de este paseíto. Vamos a ver qué encontramos más adelante. La cosa chistosa es que el agua entra hasta por aquí, ¿ves? Bien original. Miren qué rico, ahí viene el agua, ¿ves? Ay,
qué bonito. Y aquí en medio donde están las palmeritas estas, donde están estas casitas, que ahorita obviamente no hay nadie. Mucha gente que estuvo en el día ya se fue. Pero nosotros disfrutamos de ese atardecer riquísimo. Hay gente, ay, qué calientita, está bien sabrosa. Amigos, qué envidia se puede dar. Delicioso. Pues aquí están los pescadores, aquí van los lancheros. Mucha gente todavía que se hace el baño. Miren, por ejemplo, ahí está una señorita, ¿ves? Bien delicioso, disfrutando. El italiano dice que le gustaría hacer inmersión aquí. Yo no sé qué tanto se puede hacer. ¡Ay, los chinos! ¡Cógelo! ¿Has visto a las santiagueñas donde están luciendo en las playas de la Puntilla? Ah, hasta ella disfrutando por aquí. Amigos, miren a dónde estamos. En la casa abandonada. Miren, qué bonito se ve con el atardecer así. Disculpen, pero me pegué una corrida en la arena, si no, no lograba verla aún con un poquito de luz. Está bien bonito. Por allá atrás dejamos a las muchachas. Y allá vienen. Allá vienen. ¿Qué escucha eso? En la arena de Salvador. Menos mal que es mórbida. Está suavecita la arena, ¿eh? Pero no se ven los colores, no, no. Amigos, miren qué colores hermosos que podemos ver aquí. Eso que se ve ahí, apenas la sombra, es la casa embrujada. En realidad, la luz que vemos nosotros es más clara, pero la cámara agarra todo oscuro porque trata de enfocar mejor la luz del atardecer, que es estupenda. Me paso de por aquí, perdón. Miren qué preciosura, amigos. Hasta ahí se ven unas lucitas de algún carro, porque aquí estamos en el estero. Poco nada lo que se logra, digamos, mostrar. Solo podemos ver el hermoso y bello atardecer de fuego. Hermoso, estos colores son divinos. Y es lo que nos impresiona. Y esa es la casa abandonada.